aquí en el United Way Auto Exhibition en Quebradillas, desde el Coliseo Raymond Dalmau. Vamos a estar llevándole un poquito de los visuales, los carros. Aquí hay Mustang, Corvette, Volky. De hecho, hay una competencia de cuál marca es la que trae mayores carros a este auto show. Así que vamos a ver quién es el ganador. Aquí con el señor Adiel Santos. Adiel, gracias. Hola. Por estar en Brea. Adiel, ¿qué carro tenemos aquí? Bueno, esto es un Corvette 6.4 full injection. Adiel, pues cuéntanos sobre la historia de este carro. Este carro lo adquirí hace 2 años. El dueño anterior de él llevaba 28 años con él. Un carro que la persona lo tenía y en verdad pues dejó de usarlo y lo encontré. Era el carro que llevaba buscando hace tiempo. ¿Por qué te motivó una Corvette del 64 y no una 2014, por ejemplo, o 2015? Es que esto es una pieza única y una pieza de historia, ¿verdad? Esto es un carro que tampoco es un carro común. Y es un carro que me gusta como dejarle un legado a mis hijos también, que lo pude disfrutar yo y que ellos lo disfruten también. Abdeli, ¿qué es lo más que te apasiona de este carro? Bueno, este carro llevo poco tiempo utilizándolo, pero es un carro que pues su movimiento, en la realidad también el motor responde como lo que es, un 8 cilindros. Y es un carro que me gusta, me llama la atención y me lo quiero gozar. Bueno, Adiel, gracias por estar en Brea. Gracias a ti. A la Corvette. A las órdenes. Y ustedes no se despeguen del lente de Brea, ¿no? Como siempre, en un auto show de esta clase hay muchos muscle cars. Y lo que muchos consideran que es el muscle car original es el Pontiac GTO. Y que es mejor que un GTO, 2 GTO. Estamos aquí con el Grinch en la carpa oficial de Brea. El Grinch es un Firebird 1968. Este carro es un Resto Mod. Resto Mod se conoce como un auto viejo con especificaciones modernas. En este caso, el Grinch tiene un motor LS1 de un GTO 2004, transmisión T56 de GTO también. Además, tiene diferentes modificaciones en la suspensión para llevarlo a un manejo como si fuera un auto moderno. Vamos a ver unos visuales del auto.